característica de Marcelo Ríos. Y qué buena devolución, excelente. Fáciles de golpear. Qué bien, qué bien. Ese momento de Marcelo está alerta, atento, puesto que la evolución tanto como. Eso sí que es un pelotazo. Qué bien, excelente. Hizo lo que pudo. Ahí está, doble. Y voló. Y así pasa Marcelo Ríos y con él nosotros también a la final. Nosotros también, por supuesto, estamos muy contentos, estaremos en la final el día domingo. Todavía no lo podemos decir quién es el próximo rival de Marcelo, pero en todo caso las posibilidades no son muchas. O Agassi o Alex Correa, que es el último partido que se juega de noche, la última semifinal que se juega de noche en este torneo de Lipton. Se juega después de este partido, pero en un par de horas más. Así es que no le podemos decir todavía quién es el próximo rival. Lo que sí le podemos decir es que en pantalla, cuando estamos repitiendo los últimos puntos, está el actual número 2 del mundo. Así porque es. Sobrepasó a Peter Korda en más de 50 puntos y por supuesto que le queda solamente un partido y ganarlo para ser el número 1. 6-0.